Benvinguts a aquesta xerrada del Clínic Obert, la salut a l'escola, on parlarem sobre que ara que arriba l'estiu, què fem amb la pell i el sol. Jo sóc la doctora Susana Puig, que sóc dermatòloga i sóc la cap de servei del Servei de Dermatologia de l'Hospital Clínic i des de fa més de 20 anys que em dedico específicament al càncer de pell, al melanoma i a totes les mesures preventives que podem fer. Per això creiem que és molt important aquesta iniciativa, que es va originar amb la doctora Priscila Gelledoni, que és una dermatòloga també molt competent del nostre servei i que, a part de dermatòloga, també és mare, com sóc jo. I ella ens explicarà una mica doncs, com s'ha originat aquesta iniciativa i per què avui us parlarem des d'aquest canal obert, des del Clínic, amb el seu canal de YouTube, també disponible. I teniu també les nostres adreces d'Instagram per si després de la xerrada us queden dubtes poder contactar amb nosaltres i us donarem resposta perquè creiem que és tan important i com s'ha originat aquesta xerrada, què fem amb la nostra pell, amb el sol, especialment amb els nostres nens i adolescents. Gracias, Susana. Y empezamos con la parte buena, ¿no es cierto? Empezamos con lo bueno del sol para tener ánimo y ver que esta charla va desde el cuidado, desde la salud y no desde el miedo. Queremos transmitir todos los mensajes positivos y dentro del cuidado, cómo aprovechar del aire libre de una forma saludable. Porque el sol ya sabemos que es muy gratificante, que nos genera endorfinas y hormonas del bienestar, que cuando hacemos actividades al aire libre, que no solo es ir a la playa, que esto hay que tenerlo muy presente, cuando estamos en un parque o haciendo deporte, los adolescentes, y fundamentalmente cuando estamos en el cole, de lunes a viernes, en esas horas de 10 a 3 de la tarde, que son las más peligrosas, ¿cómo tenemos que disfrutar sin ningún riesgo? Porque el sol, además de hacernos sentir contentos y de darnos una luz que permite estar mejor cuando estamos haciendo cualquier deporte, nos aumenta los niveles de vitamina D, que es un tema muy preguntado por todas las madres y padres y cuidadores, de cómo hacemos para tener vitamina D sin tener riesgo, que el dermatólogo me dice una cosa y el reumatólogo me dice otra, o el endocrino. Sabemos que hay muchas enfermedades que también, incluso las dermatólogas, recomendamos el sol, como la psoriasis o a veces la dermatitis atópica. Y entonces, bueno, como todo esto es la parte buena, vamos a empezar con lo positivo. ¿Y qué necesitamos con respecto a este tema tan controvertido y tan preguntado para tener vitamina D en niveles normales y a su vez tener la piel cuidada y sin tener riesgo aumentado de este fantasma, de este tema que es el cáncer de piel? ¿Cómo se maneja? Bueno, la vitamina D es súper importante tanto en los niños, en los bebés, en adolescentes como en la edad adulta. Y en los niños los niveles de vitamina D adecuados son fundamentales para prevenir el raquitismo. Por eso incluso los lactantes que nacen durante los meses de invierno se suplementan con vitamina D. Y esta vitamina D tiene un metabolismo que parte se sintetiza en nuestra piel cuando la alimentación es correcta y nos exponemos al sol. Pero tenemos que tener en cuenta que esta síntesis o esta fabricación de vitamina D en nuestra piel requiere de radiación ultravioleta, pero unas dosis que realmente son pequeñas dependiendo de la hora y la época del año. Y una vez se ha sintetizado vitamina D, el sistema se satura, o sea que por mucho que prolonguemos, no vamos a sintetizar más. En los meses de verano, 6-7 minutos de las horas del mediodía son suficientes para la síntesis de vitamina D. No tiene ningún sentido decir que estamos en la playa desde las 12 hasta las 3 de la tarde por la vitamina D. Con 6-7 minutos, aunque apliquemos un fotoprotector, siempre que este no sea superior a un 30, ya sintetizamos vitamina D. Con 30 minutos, mañana o tarde, en los meses de verano, ya tenemos vitamina D suficiente. Si nos toca en brazos y piernas y con una fotoprotección del 30. Por lo tanto, solo los niños de ir al cole y volver. O 7 minutitos al mediodía ya tendrían suficiente vitamina D. Pero lo que es muy importante es que esto se realice de forma continuada. Exponernos 4 horas un día a la semana nos sirve. Es mucho mejor 7 minutos cada día de la semana. Y es obvio que en invierno estas franjas de horario cambian un poquito y lo que necesitamos es una exposición un poco más prolongada
durante el invierno. Y por eso, pues muchas veces hay carencias y estas se tienen que suplementar. No pasa nada, porque ahora hay muchos alimentos, desde la leche a los cereales o incluso unas gotitas que nos puede dar nuestro pediatra, que nos permiten suplementar. También es cierto que los niveles que se consideraban antes insuficientes, ahora sabemos que son los normales durante los meses de invierno y que si no hay una enfermedad, y esto nuestro pediatra nos lo dirá, muchas veces no hace falta hacer nada extraordinario, simplemente disfrutar de nuestra vida protegiéndonos de forma adecuada del sol. Perfecto. Bueno, quedó bastante claro. Igual seguro que va a haber dudas sobre este tema. Y es muy conocido que en los países nórdicos hay problemas de estados de ánimo e incluso enfermedades que se potencian para peor, de depresión y ansiedad y adicciones por la falta de luz, ¿no? Esto es una cosa que se llama trastorno afectivo estacional, está muy bien descrito y, bueno, por eso tenemos la suerte de tener una España soleada y disfrutar del sol. Esto es lo bueno de vivir en un sitio con sol. De todos modos, el sol parece que tiene como un montón de radiaciones diferentes, unas que vemos, otras que no vemos. ¿Cuál es la mala? ¿Cuál es la buena? ¿Y qué otras fuentes de luz nos pueden hacer daño también a la piel, ¿no? Me encanta que me hagas esta pregunta porque en realidad la luz es energía y es lo que llamamos unas ondas electromagnéticas que tienen una longitud de onda. Y dependiendo de lo amplia o estrecha que es esta longitud de onda, tiene propiedades diferentes. Cuando la longitud de onda es muy amplia, penetra más en nuestra piel, produce calor, pero en cambio es poco energética en cuanto a que no produce daño, no produce mutaciones. Y esto es la luz, la llamamos infrarroja, porque está debajo del rojo del arco iris. Después tenemos la luz visible, que es todo el espectro de la luz del arco iris, ¿no? Porque es la luz blanca que cuando pasa por un prisma, por un cristal, por una gotita de agua, se divide en las distintas longitudes de onda de esta luz visible. Pasamos del infrarrojo al rojo, amarillo, anaranjado, verde, azul y violeta. ¿Y qué viene después del violeta? El ultravioleta. Esta radiación ultravioleta ya no es visible, para los humanos al menos, y esta luz ultravioleta es más energética. Cuanta más energía, más cortita es la longitud de onda, menos penetra, pero allí donde toca, daña. ¿De acuerdo? Y entonces esta luz ultravioleta, la primera que tenemos es la A, que penetra un poquito más, por eso... ¿Podemos hablar ya de lo que produce? Claro. La ultravioleta A ya nos produce las arrugas, ¿eh? Porque ya penetra un poquito más, se carga el colágeno, se carga las fibras elásticas, y esta ya es la que no se envejece en cuanto a arrugas. Y la radiación ultravioleta B, más energética, es la que está más relacionada produciendo mutaciones en la piel, esta penetra un poquito menos, y entonces se asocia mucho al cáncer y también al envejecimiento. Y luego hay una radiación ultravioleta que se llama C, que esta la produce el sol, pero que gracias a Dios queda toda filtrada por la estratosfera, o sea, no nos llega, ¿de acuerdo? Pero esta es todavía más energética y podría ser más dañina. ¿Y la luz azul qué es? La luz azul es dentro del espectro de la luz visible, la que está más cerquita de la luz ultravioleta. Y sabemos ahora que esta luz azul también es responsable del envejecimiento y de las manchas de la piel, sobre todo en las personas que tienen una piel algo más oscura. Perfecto, cuántas luces, cuántas cosas. Vamos a ver cómo nos protegemos de todo esto. Vamos a hablar un poco ahora de las quemaduras y el bronceado. Ya pasamos de la parte buena del sol, de qué es el sol, de qué es la luz, y vamos a ver qué es esto de estar bronceado o estar quemado, y si una es buena y mala, o qué pasa con esta situación. Resulta que si nos bronceamos la piel se daña, por esto que explicábamos, ¿no? Cuando esta luz que explicaste, cuando esta luz llega a la piel, empieza a producir un daño. Y ese daño que produce hace que la célula se quiera defender y no quiera estar dañada. Exacto, porque de hecho el bronceado, cuando a nosotros nos toca la primera radiación de la temporada, ese mismo día nuestro tono de piel está un poquito más oscuro, ¿no? En algunas personas, un tono un poquito más bronceado, un poco doradito. O sea, gente piensa, mira, estoy morena. No, esto es una oxidación de la melanina, que es el pigmento que está en nuestra piel,
que se produce por la luz ultravioleta A y es inmediata. Claro, ¿vale? Es una defensa, pero esto, ¿no? Pero desaparece. Claro. Cuando esta radiación además ha producido daño y ha producido mutaciones y el cuerpo se defiende, es cuando estimula la producción de más melanina, que es el bronceado que todo el mundo busca, porque la gente no quiere hoy estar un poquito más de tono y mañana nada, sino que quieres mañana, pasado mañana y al otro... acumular daño. Más melanina. Pues para tener más melanina, no para oxidar la que ya teníamos, para tener más, primero hay que dañar. Claro. Sin daño no hay bronceado. Perfecto. Perfecto. No existe el bronceado saludable. Este es un concepto que es difícil transmitirlo porque continuamente vemos publicidades y contrapublicidades, sí, a lo que nosotros tratamos de explicar, sí, y divulgar, y es complicado. Pero bueno, sí, no existe un bronceado deberíamos saludable. Deberíamos entender que la piel que ya tiene un bronceado basal, que ya tiene una pigmentación basal importante, sí que esta piel puede aumentar su tono sin demasiado daño, uh-huh, pero tampoco es lo que pretenden las personas que tienen una piel muy oscura, claro, ¿no? Y todos los demás que tienen unos distintos tonos, ¿no?, pero más claritos, que quieren un tono oscuro, aquí sí que ya toda esta producción de melanina de más solo se produce con después daño, del daño. Muy bien, clarísimo. Claro, estas son un poco las publicidades de ayer y de hoy, porque siempre nos dicen los pacientes, es que antes no se sabía. Yo tengo todas estas manchas en la piel porque antes no se sabía, ¿no? Viene una persona de 50, 60, 40 y hace 20 años no había tanto conocimiento ni de cómo era el sol, ni de la luz, ni del daño. Pero es que ahora se sabe y esta publicidad que vemos aquí es de ahora. Y entonces sigue habiendo un poco una confusión. Sí, porque de hecho nos dan un concepto importante, ¿no? Que es proteger el mar, ¿no? Es decir, vamos a ponernos un protector que no dañe el mar, pero la persona que lo está publicitando tiene un tono bronceado. Y potencia el bronceado, ¿no? Potencia el bronceado. Entonces, claro, ay, es esto que a nosotros que nos gustaría. ¿Qué? Otra estética. Que tenga una piel sana, del color con el que haya nacido, ¿no? Que potencie, sí, tu salud, que disfrutes del mar, que no se contamine y que la piel sea del tono que te haya tocado, que puede ser marrón oscuro, marrón claro, blanco, uh-huh, bueno, del color de cada uno. Esto, bueno, es complicado y lo repetimos muchas veces porque después de esta charla, cuando vayan a la farmacia a buscar un fotoprotector, esta publicidad es de ahora, es de ayer. No diremos, sí, de cuál, pero bueno, es muy actual todo. ¿Y cómo empezó toda esta historia de estar bronceado, moreno y de que esto sea atractivo y saludable? Antes no era así. Antes ser blanco era como un toque de distinción, ¿no? Ser blanco, sí, era, ¿no?, estar en clases más altas y tener, bueno, una belleza diferente. Y era, bueno, una cuestión como de estatus ser blanco. Poco a poco se empezó a usar en medicina esto de los baños de sol. Dijimos al principio, ¿no?, que para algunas enfermedades sí que va bien tomar un no, poquito para, de sol. Seguramente estos niños les estaban tratando del raquitismo. Entonces, claro, era una forma de prevenir el, claro, raquitismo, los baños de sol. Y para la depresión, como dice aquí, está probado, ¿no?, que los países nórdicos, decíamos antes, que tienen más depresión por la falta de sol. O sea que sí que se usaba y muy bien usado para todo esto. ¿Y qué pasó? Pasó que hubo una diseñadora muy famosa, Coco Chanel, que una vez vino morena de sus vacaciones y impuso ahí el toque este de color cobre en la piel, sí, como algo... Yo siempre explico que a Coco le tenemos que agradecer que le sacó las fajas y los corsés a las mujeres. Sí, usamos pantalones. Ropa un poco más amplia, americanas y camisas amplias como los hombres, poder utilizar zapatos cómodos, sí, que no fueran estiletos, sino que pudieran caminar tranquilamente todo un día o aguantar todo un día de profesión. Por lo tanto, mucho le debemos a Coco Chanel, pero también la liberación y que la mujer pueda jugar a tenis, salir al aire libre, caminar, no tener que estar siempre debajo de una pamela, escondida, ¿no?, claro, de lo que es la actividad de la sociedad. Pero no se dio cuenta que con esto... y el bronceado pues nos iba a perjudicar a todos un poco, ¿eh? Sí, así fue. Y bueno, y aquí está, aquí empezó a estar de moda. ¿Y qué pasa con la moda? Esta moda sigue muy vigente, ¿no? A pesar de estos mensajes que tratamos de dar desde la dermatología, esta moda sigue y sigue. Y en los gimnasios, por ejemplo aquí en Barcelona, está ampliamente difundido esto de la promo del bronceado de las cabinas. Entonces, esto de las cabinas...
Es igual que el sol, la cabina. Es bueno, peor, es mejor como la cabina. La OMS, Organización Mundial de la Salud, ha catalogado las cabinas de bronceado en el mismo nivel de carcinogenicidad que el tabaco, que el arsénico, ¿vale? Es decir, se ha demostrado que producen cáncer, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no debería ser algo que fuera de libre uso en menores de edad y deberíamos tener conciencia de que, bueno, es una opción como el fumar, pero que nunca la deberíamos promocionar como un hábito saludable. Claro, claro. Y que si en un gimnasio que no va a mejorar su salud se promocionan y se publicitan y se dan bonos para usar cabinas UV, es un poco contradictorio. Claro, uno se puede vender tabaco en un sitio puntual, pero justamente... Extrañaría el tabaco, ¿no?, en el gimnasio. Claro, que las máquinas de tabaco en un gimnasio viene a ser un poco así, la verdad. Pero bueno, ahí lo de dejamos. De hecho, hay algunos países que ya han prohibido la utilización de las cabinas de bronceado, ¿eh? Sí, y sí. De momento se está regulando. Sí, pero veremos. Bueno, a ver... Bueno, intentamos, ¿no?, contrarrestar un poco la moda de estar bronceado y estas oportunidades de descuentos en bonos y gimnasios para las cabinas, con toda esta gente tan guapa que está muy blanca y que también, ¿no?, es ver un poco qué nos interesa. Y que, ¿no?, nuestro color, claro, de piel, como tú decías, ¿no? Claro. Y hay algunas personas que tienen más suerte, tienen una piel más bronceada y otras tienen una piel más clara. Y cada uno deberíamos sentirnos orgullosos, ¿no?, de nuestro color, sí, de piel y respetar el color de piel de los demás. Claro, y que cuando, y si te toca una piel muy blanca, se puede ser muy guapo igual con otros atributos. Y si así todos no nos convencemos, no pasa nada. A mí cuando me preguntan, pero no puedo tomar un poquito de sol, un poquito de tono, no. O sea, ese consejo no lo vamos a dar. O sea, broncearse con el sol y con una cabina no lo vamos a dar. Entendemos que es verdad que a lo mejor en algunos círculos todavía... la gente se siente más guapa estando con otro tono de piel. Hay opciones saludables, como puede ser estos autobronceantes, que son cremas que, lejos de ser como eran hace 20 años, que dejaban un tono naranja e irregular y como manchado, esto también avanzó mucho y los productos son geniales y hay sitios donde te hacen como, ¿no?, como un bronceado como pintado, que parece que es algo que no penetra la piel, que en principio no causaría daño, que es una opción de momento más saludable que la cabina y que, bueno, en algunos sitios los resultados son igualitos a ponerse en una cabina UV, sí, o a matarse al sol. Sí, yo soy más, bueno, de intentar, ¿no?, ver la belleza en un tono no tan intenso, toque, ¿no? ¿Eh? Sí, esta sí, sería mi opción. Sí. Desde luego, sí que es muy, muy importante evitar, si a nosotras ya que somos un poco radicales intentamos evitar el bronceado, pero sobre todo lo que debemos evitar siempre, 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 son las quemaduras solares. Las quemaduras solares, que son las y que esto nos vas a duplican ahora o triplican el riesgo, ¿no? Sí, este es el problema. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos de distintos tonos naturales con esto de los autobronceantes. Ah, y recordar un poco que esto del sol, claro, hay gente que uno la ve que realmente es como adicta al sol, ¿no? Y parece que no quisieran entrar en razón y no nos creyeran el mensaje. Y a veces es como el que quiere dejar de fumar y no puede. Es que realmente es así, ¿no? Uh-huh. Uno dice, pero ¿por qué no deja de tomar eso? Si ya se lo he explicado, ¿por qué no pueden? Y no pueden porque hay algo físico, ¿no? Hay como una... Desde luego, cuando uno se expone al sol, se producen, lo que tú has dicho antes, las endorfinas, uh-huh, que no dejan de ser unas moléculas que dan satisfacción. Es como alguna droga, ¿no? De hecho, se ha relacionado, ¿no?, con la heroína o con otros, o con la morfina, ¿no?, en el sentido de que utiliza los mismos receptores para generar placer o bienestar. Y, de hecho, pues crean adicción. Claro. Y tomar el sol crea adicción. Sí, 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 bueno. Y esta dependencia que puede ser física, ¿no?, y que tenemos algunos pacientes que les cuesta, ¿no?, después del diagnóstico de un cáncer de piel, de un melanoma, pues les cuesta mucho, ¿no?, dejar de tomar el sol. Sí, incluso físicamente se produce una falta de percepción, a veces un trastorno un poco de personalidad, que es cómo se ven de morenos, ¿no? Como tiene que ver también trastornos alimenticios, de cómo uno se ve de delgado o de obeso o de peso sano, esa forma de verse, ese color, esa falta de percepción también, ¿no? Está la parte química, adictiva, del tema de los receptores y cómo se estimula, y la parte psicológica de cómo uno se percibe la belleza y el tono de piel. Es que a veces no se ve en el tono y se lleva a extremos un poco tremendos, ¿no? Sí, y vemos cómo la piel, con esta exposición continua al sol, se va dañando, se va arrugando, se va manchando y con mala suerte pues también el cáncer de piel.
pero lo que sí que es asegurado es que cada vez que exponemos nuestra piel a la radiación ultravioleta se produce un daño. Tenemos la gran suerte que nuestra piel es sabia y repara. Y cada vez que hay un daño, repara, daña, repara, daña, repara. Pero al reparar, a lo mejor nunca es el 100%, reparamos 99,999 y este pequeño no reparado es lo que al final conduce a pieles como la que tenéis aquí en la imagen. Uh-huh. Y vamos a empezar a hablar un poco de lo más leve que produce el sol dentro de lo malo, que es el fotoenvejecimiento, ¿no? Esta es la astosis solar, esta es la pérdida del anclaje de las fibras elásticas que nos dan la posibilidad de que la piel cuando uno la estira vuelva a su sitio. Las pieles fotoenvejecidas uno las estira y quedan así, porque pierden las fibras elásticas. Y esto se pierde con la exposición solar repetida. Esto no es por una quemadura, sino por meses y años de exposición permanente. Aparecen manchas, arrugas más profundas y un aspecto mucho más envejecido. Esto, cuando nos preguntan, sobre todo si estamos hablando también para jóvenes y no solo para niños, de cómo cuidarse la piel en la adolescencia, qué cremas usar, y para los padres y madres que están escuchando, la mejor crema antiedad, y lo decimos siempre, es un fotoprotector. No hay tratamiento estético que sea más potente que una buena alimentación y un buen fotoprotector. Y os vamos a enseñar ejemplos, ahora veréis. Claro. Aquí tenemos, este es genial, esto es de New England, que es una revista súper conocida en medicina, muy importante, y es una imagen de las más famosas. Uh-huh. Es un conductor de un camión que hacía siempre el mismo trayecto en el mismo horario del día, entonces siempre le daba el sol solamente en el lado izquierdo de la cara. El izquierdo por la mañana le tocaba todo el sol, y cuando volvía por la tarde ya no le tocaba el sol en el otro lado. Uh-huh. Sol años y años y años. Entonces pueden ver en la misma cara la diferencia que hay solamente por haber estado expuesto al sol. Como pueden ver, arrugas súper marcadas, rasgos diferentes. Claro, esto es impresionante y es la misma persona, o sea que aquí no caben dudas de que... No caben dudas. Y este otro caso que también es muy famoso, que son unas gemelas idénticas, donde una estuvo mucho más expuesta al sol que otra y podemos ver, ¿no? O sea, como entre todas las manchas y arrugas profundas. Realmente es impresionante, ¿no? Como el sol nos envejece. Y en este ejemplo calcularon que la piel de la gemela que había estado más expuesta al sol era más de 10 años mayor, ¿no? Se veía 11,25 años más mayor. Sí. ¿Eh? Sí. Y, en fin, esto es algo que todos deberíais intentar, pues, de alguna manera poder prevenir, ¿no? Claro. Y estas dos pieles que también tienen la misma edad, ¿no? Que cuando dicen, bueno, es que... Es el sol que me ha dado mucho tiempo, bueno. O cómo te has protegido. Claro, cómo te has protegido. Muchas personas también me dicen, no, es que las arrugas son de mayor y le enseñas una parte de la piel que no le ha tocado el sol. Y no, no, es que si no le hubiera tocado el sol, no tendría estas arrugas, sí. No tendría estas manchas. Y es ahora cuando tenemos que trabajar para nuestra piel del futuro. Y claro, es muy difícil que cuando estamos, pues no tenemos adolescentes, puedan imaginarse, ¿no?, la repercusión que puede tener los hábitos de hoy, ¿no? Es un poco como la higiene dental, ¿no?, que es preventiva, pues la fotoprotección es preventiva también. Sí. Vemos muchas pacientes a veces que por enfermedades dermatológicas no pueden ponerse al sol, lupus o otras enfermedades que aquí vemos frecuentemente, y la verdad es que cuando las vemos en la consulta parecen 10 años más jóvenes, ¿no?, que la gente de su misma edad. Y hay gente que por algún problema externo no ha podido tomar el sol durante 20 años, realmente tienen otro aspecto mucho más juvenil. Desde luego. Es brutal. Y ahora ya empezamos con temas más importantes, ¿no? Más difíciles, las quemaduras, como decíamos. Están las quemaduras con eritema en sitios que muchas veces olvidamos de proteger, como el dorso de los pies, como podemos ver aquí, y las ampollas, ¿no? Y las ampollas y las quemaduras, ¿qué riesgo comportan con respecto al cáncer de piel? ¿Por qué es tan importante no tener ampolla? Una quemadura en la infancia ya puede aumentar el riesgo de melanoma en la edad adulta. Entonces, esto una sí sola. Una sola. ¿Eh? En algunos estudios. Esta foto, por ejemplo. Esta foto ya aumenta el riesgo. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que esta persona seguramente, si se ha quemado de esta manera, es porque tiene un tipo de piel que se quema con más facilidad o ha hecho un exceso muy grande, ¿no? Pero sí, tenemos que tener en cuenta que incluso las quemaduras con eritema, que son las que se pone la piel roja, mucha gente dice, no, yo los dos primeros días me pongo roja, después me pongo morena. Pues este eritema, este enrojecimiento de los primeros días, es también un primer grado de quemadura solar y también
dos, tres quemaduras con eritema en la infancia también aumentan el riesgo de melanoma en la edad adulta. Por lo tanto, cuidado, porque no es solo lo hago siempre, casi siempre bien, es que a veces perdemos con un día o con dos lo que hemos ganado con mucho en años, tiempo, ¿no? En años. Mucho cuidado con las quemaduras solares, Y mucho cuidado en otros sitios, porque estamos hablando mucho ahora que empieza el verano. Esta charla surgió un poco por esto, por la demanda un poco de las madres y padres que están súper interesados en este tema, pero hay que pensar también en otras actividades del aire libre. A veces nos acordamos solo cuando empieza la playa, la temporada del mar, la arena, pero cuando estamos en un parque, claro, ahí parece que no estamos tomando el sol, ¿no? Como... Y las quemaduras muchas veces suceden en actividades que no estaban previstas, como estar pues en una terraza de un bar, ahora cuando empezaron a abrir las terrazas, yo vi personas con eritema en el escote porque no habían pensado que estarían comiendo fuera en la terraza durante una hora y media y se quemaron. Y es cierto, tenemos que tener en cuenta cualquier actividad al aire libre, no tiene por qué ser deportiva, no tiene por qué ser ir a la playa, no tiene por qué ser ir a tomar el sol, sino que el sol nos toca siempre que estamos al aire libre. Y este riesgo que decíamos antes está bastante estudiado y tiene algo positivo, ¿no? Que un poco podemos predecir, más allá de las recomendaciones generales, quién tiene más riesgo, ¿no? Desde luego, desde luego. De hecho, el color de la piel, cómo responde nuestra piel al sol, es decir, cuando una piel se pone rosita, roja con el sol, es una piel que llamamos que se quema de entrada. Y cuando una piel nunca se pone roja y siempre se broncea, es una piel más protegida. Entonces, esto ya lo sabemos con nuestra propia experiencia. Además, el color del cabello, el color de los ojos, cuanto más claro el cabello, más claro los ojos, más clara la piel y más se enrojece con el sol, más riesgo de poder quemarse, de poder tener este daño acumulado, de poder tener cáncer de piel. También hay un factor muy importante, que son los antecedentes familiares. Yo puedo ser morena como soy, ojos marrones como los tengo, pero en mi familia he diagnosticado y tratado a lo mejor más de 100 carcinomas. Entonces, probablemente tengo riesgo. Es como cuando alguien es fumador y en su familia hay varios antecedentes de cáncer de pulmón. Pues bueno, sabemos que tenemos una carga genética. Incluso sin entrar mucho en detalle, porque no nos da tiempo... El melanoma no solo se relaciona con antecedentes de melanoma, sino con otros tumores. Estas familias que tienen muchos tumores dando vuelta, igual hay más riesgo de melanoma, ¿no? Claro, no solo claro, el melanoma con melanoma. Tendríamos que ser precavidos y cuando en una familia hay antecedentes de cáncer, pues vamos a tener una vida más saludable, porque una parte es prevenible y esta que podemos prevenir, pues vamos a intentar hacerlo. Claro. Y muy importante también hemos dicho la genética, pero la otra es el ambiente. Y el ambiente quiere decir, ¿dónde vivo? ¿Dónde estoy? ¿Estoy al nivel del mar? ¿O estoy en una montaña a 3.000 metros de altura? Porque si estoy a 3.000 metros de altura, son 3 kilómetros menos de atmósfera que no filtran la radiación ultravioleta. Ya os he dicho lo importante que es tanto la estratosfera como la atmósfera para filtrar la radiación ultravioleta que llega del sol. A más altura, menos filtro y más dañina o más cantidad de radiación va a llegarnos. Y también es muy importante saber si estamos en ciudad, y es una ciudad muy polucionada, o estamos en el aire, en el campo, en Cadaqués. O sea, el sol nos daña más en Cadaqués que en Barcelona, porque en Barcelona la polución filtra parte de la radiación ultravioleta. Pero también es cierto que la polución también daña y oxida nuestra piel. Y potencia, ¿no? Un poco el daño. Claro. Sí, por lo tanto son daños diferentes. Nos quemamos menos por la luz ultravioleta porque el índice de radiación ultravioleta puede ser un poquito menor, pero en cambio nos dañamos más por la polución. O sea que es importante también tener en cuenta esto. Y por último también el comportamiento, ¿no? Que decíamos, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Si estoy en la playa o si estoy jugando al tenis o otras cosas, ¿no? Y esto nos sirve para ilustrar el fototipo, lo que decíamos, que cada uno tiene un tono basal de piel y los fototipos oscuros, llamamos fototipo a la combinación de cómo respondemos, nos quemamos o no, y si tenemos un bronceado ya basal o si somos capaces de broncearnos. Pues bien, aquellas pieles que siempre se broncean, nunca se queman, están naturalmente protegidas, mientras que aquellas pieles que pueden de alguna manera tener un cierto enrojecimiento por el sol o quemarse, estas tienen susceptibilidad y tienen riesgo. Sí. Y el fototipo combina esto, el color
el bronceado y la quemadura solar. Sí, y dicho todo esto, de todos modos, está bien recordar que aquí en España, que somos casi todos de fototipos 2, 3, 4, o sea, tonos marrón, un poquito más claro, un poquito más oscuro, pero hay poca gente muy, muy blanca o muy, muy morena, vemos muchos melanomas. Y estos melanomas aparecen en gente de piel, ¿no? Como la nuestra, así un poco marrón, como la que vemos aquí. Porque aquí en Barcelona lo que pasa es que hay un índice de radiación, este índice UV, que es el que tenemos que ver cada día, más que si está nublado o hay sol, para ver si nos tenemos que proteger, tenemos que ver este índice. Este índice es de hoy. Esto lo tomamos ayer, que nos fijamos, y hoy en Barcelona dice que es de 8. Y 8 parece que es bastante alto en la escala. Si ven, desde 3 hay que empezar a tomar medidas de fotoprotección. Primero, elegir lugares con sombra, fijarse el horario en el que salimos, usar un gorro, usar ropa que nos cubra, ponernos de espaldas si estamos en una terraza. Y por último, 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 el fotoprotector. Y si vemos aquí para el 8, dice evitar salir durante las horas centrales del día. Hoy. Hoy. Hoy por suerte estamos encerradas, pero claro. Son imprescindibles camisa, quema de fotoprotección solar y sombrero. Y ahora que estamos hablando para niños y adolescentes de las escuelas, ¿qué pensamos? Que claro, evitar salir en las horas centrales del día. Claro, en la escuela, de lunes a viernes, en la hora de estar al aire libre, están al sol en las horas centrales del día con un índice UV de 8. No pasa nada, se puede estar, pero entonces hay que protegerse bastante. Hay que pensarlo, hay que primero pensarlo. Con gorro, después con sombras en los coles, con toldos. Claro, no es sano salir al sol un día como hoy. En el Cristina, recreo. ¿Qué meses son seguros al enero, aire libre en Barcelona? Enero, diciembre, febrero, noviembre, claro. Creo que sí. Muy poquitos, porque este está medido, estos son promedios, lo midieron en Palma, aquí en España, están todos los países, como pueden ver, es solo 3 meses donde el promedio es menos de 3. Pero claro, en ese promedio habrá habido días que también era de 3, con lo cual... En España hay que protegerse con la mínima todo el año. Y de ahí para arriba. Sí, sí, esto del índice UV es lo que tenemos que mirar. Y de hecho, los días que hay nubes, salimos como más confiados, porque como no nos da calor y no sentimos el calor que nos quema, nos fotoprotegemos menos y pensamos que, bueno, total no pasa nada porque está muy nublado. Claro, el índice UV no va directamente relacionado con las nubes. No, no, para nada. Y cuando estamos dentro del agua, esto es brutal este dato, ¿eh? Yo no lo sabía y me quedé muy sorprendida. Primero que el agua refleja la luz ultravioleta y por lo tanto potencia el efecto. Eso lo vemos, sí, ¿no? Que nos de refleja hecho, más el gente, sol. La gente lo sabe porque se ponen sentaditos en la orilla, ¿no? Para que le refleje, más, claro. Eso quema, quema de año. Sí, y esto quema más. Pero, es ¿pero que qué además, más? Esto es. La luz ultravioleta penetra en el agua. Muchas personas me dicen, no, yo es que estoy nadando, estoy dentro del agua. Como cuando juegas en el cole y dices, estoy en casa. No, no, es que en el agua. Claro. La verdad es que la radiación ultravioleta hasta 7 metros. Hasta 7 metros. Y la verdad es que esto es importante porque las plantas y todo el plancton y las posidonias y demás necesitan de la energía, de la luz del sol. Si no penetrara, no habría vida. Pero esto significa que también debajo del agua debemos protegernos. Claro, con ropa primero, repetimos. Exacto. Y después lo hay cremas. Más importante. Lo más importante. Y después hay cremas que también son específicas, ¿no? Cremas que tienen filtros que duran más tiempo aún en contacto con el agua. Pero primero que todo, elegir los horarios del día, la ropa, piscinas techadas, ¿no? Y recordar esto, ¿no? Cuando estamos en un parque es el mismo sol que cuando estamos en la playa. El mismo. Y toca con la misma intensidad. O haciendo escalada o saliendo a correr o cualquier actividad que hagamos al aire libre. Incluso simplemente salir a caminar si estamos al aire libre y es estamos lo mismo. En el sol. Es el mismo sol. No, tomando el sol. Y la verdad es que esto es difícil de instaurar en la adolescencia sobre todo y en la infancia porque, claro, no hay casi cáncer de piel en niños y adolescentes, por suerte. Pero ¿qué pasa? Como dijimos recién, ¿no? De lunes a viernes, en las horas más fuertes, los niños y adolescentes están en la escuela. Y ahí es donde les da casi toda la radiación que van a recibir en su vida. Más de la mitad... Sí, en algunos estudios, incluso el 80% de la radiación ultravioleta que vamos a recibir a lo largo de nuestra vida... Esa la es muy temprana, ¿no? Antes de los 20 años. Claro. Entonces, o estamos ahora... Es súper importante... Claro, porque esos 20 años de infancia, adolescencia y juventud son los que nos condicionan tener o no un melanoma a los 30, 40, 50. Sí, y después, claro, la piel tiene memoria y ahí el daño, hay daños irreversibles. Esto de que repara, repara, pero claro, cuando repara, el daño pero es irreversible, no hay tiempo, por eso es súper importante.
Y bueno, es esto. Hay sitios donde hay más conciencia de todo esto, de que en la escuela es el sitio fundamental para intervenir. Por eso nos pareció muy importante hacer esta charla de debate, que después vamos a escuchar sus dudas de cómo instaurar esto en este momento, ¿no? En la escuela. Y recordar que los bebés, sobre todo ahora metiéndonos un poco en las escuelas de la primera infancia, tienen una piel que es inmadura, que tiene menos capacidad de adaptación, tanto a las quemaduras como a la regulación de calor, se pueden deshidratar, son niños que si se queman y se exponen mucho al sol, pueden estar irritables, cansados, quemarse en 10 minutos. Pueden incluso necesitar ingreso hospitalario y pueden tener complicaciones muy graves. Claro. Entonces, la recomendación para los niños menores de 2 años es no estar a pleno sol. No exponerse directamente. Claro. Y recordar que hay adolescentes, sobre todo, que toman medicaciones para el acné, que son tan frecuentes, vía oral, y hay un montón de fármacos más, pero recordamos esta, que sensibilizan al sol. Esto quiere decir que si estamos tomando algunos medicamentos, a veces con 5 minutos podemos quemarnos, y podemos quemarnos mucho. Podemos quemarnos incluso en sitios súper dolorosos, como vemos aquí. Esta quemadura, si ven, en las uñas pálidas, es que tienen una quemadura en el lecho unguial. Esto duele un montón, y esto es un paciente nuestro que tomaba una medicación para el acné. Aquí pueden ver estas manchitas, son quemaduras subunguiales. Esto es tremendo y es evitable y se puede producir en muy, muy poco tiempo. Y las plantas también. Sí, te iba a decirte, porque aparte de los medicamentos. Tenemos tanta costumbre, ¿no? Y está bien de poder utilizar pues distintos productos naturales como son las plantas. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de fármacos también vienen de las plantas. Y que las plantas, como tienen muchos efectos, algunos de ellos incluso mortales, o sea que algunos de los venenos más conocidos, importantes, vienen de las plantas, también tienen esta capacidad de interaccionar con el sol y provocar algunas quemaduras, como estas que tenéis aquí en la imagen. Esto se ve mucho en camareros, por ejemplo, que trabajan con lima y tal, entonces si toca la piel el zumo de la lima y tal y les da el sol, se producen estas quemaduras con ampollas y todo. Y bueno, y esto es un poco a modo de chiste, pero es verdad, y esto es un artículo científico de una mujer que tomaba sopas de apio en cantidades industriales, pero bueno, que ciertas dietas exageradas con ciertos vegetales es como estar tomando alguna pastilla o medicamento y nos pueden también sensibilizar a la radiación y que se nos produzcan quemaduras por exceso, ¿no? Sí, el consejo sería cuidado cuando mezclamos medicamentos y plantas y comidas en exceso de algún tipo. Claro, todo esto puede fotosensibilizarnos. Y bueno, y ahora hablemos un poco de los fotoprotectores, que al final no queremos hablar, pero son importantes y está súper demostrado, ¿no? De que hay que usarlos. Sí, son súper importantes, ya lo hemos dicho antes, para prevenir el envejecimiento de la piel. Es decir, si alguien se quiere mantener sin manchas y sin arrugas, lo primero que debería hacer es tener en cuenta la fotoprotección, pero nosotros, que claro, somos médicos, lo que nos interesa también es prevenir el cáncer de piel y dentro del cáncer de piel, sobre todo el melanoma, pues la utilización de fotoprotectores de forma regular disminuye un 50% el desarrollo de melanoma y un 70% los melanomas invasores son los de peor pronóstico, los que pueden comportar incluso mortalidad. Por lo tanto, esto es súper importante. Este estudio se hizo en Australia y lo que se hizo fue, por supuesto, a las dos poblaciones que participaron se les insistía en lo importante que es la fotoprotección, pero a una de ellas se les dio fotoprotectores de forma gratuita y a la otra no. Y los que tenían fotoprotectores de forma gratuita y, por tanto, utilizaron más, tuvieron todos estos beneficios que ahora os comentábamos. Uh-huh. Y bueno, por esto, porque el melanoma en España es súper importante, es cada vez más frecuente, lamentablemente, a pesar de toda esta explicación que estamos dando y que intentamos transmitir en cada consulta con un paciente y en cada charla divulgativa o científica en un congreso, el melanoma está aumentando la incidencia, se ve en gente joven, es un tumor de alta mortalidad cuando no se diagnostica precozmente y es uno de los más frecuentes. Sí, de hecho, aunque cuanto más mayores somos, más riesgo y más melanomas, ya empezamos a ver melanomas en gente tan joven como de 20, 25, 30 años. Y en estas edades jóvenes es el melanoma de los tumores más frecuentes, porque los otros tumores todavía no tienen una incidencia tan alta como tienen después. Por lo tanto, es algo que debemos tener en cuenta, prevenir. Y también recomendar la autoexploración. Y si vemos a alguien con una mancha pues peculiar o extraña, siempre es mejor consultar. Y recordar eso, que la gente de pelo marrón y ojos marrones es la que
habitualmente vemos aquí en la unidad de melanoma, porque es la gente de nuestra población. O sea, nosotros cierto, somos sí, más de su fototipo. Un pelirrojo tiene más riesgo, pero como cuatro veces más riesgo. Pero de nuestros casos de melanoma es el 5%. La mayoría son gente porque la población general morena. Es un 1%. Claro. En el melanoma son un 5%. Claro. Pero el 95% no son pelirrojos. Y de ellos rubios a lo mejor es un 15%. Uh-huh. Y el resto son morenos. Por lo tanto, todos tenemos riesgo. No es algo que pensemos... Sí, hay como una falsa creencia, ¿no? De que como yo soy morenito de ojos marrones, el melanoma conmigo no. Y es esto, que es importante la detección precoz, ¿no? Esta lupa que ven ahí es el dermatoscopio que usamos para ver los lunares de la piel. Y es muy importante porque es muy diferente. A pesar de que es un tumor muy agresivo, diagnosticado a tiempo, tiene mucho mejor pronóstico que si ya es un nódulo o algo muy diferente, muy grande. Y esto es súper importante. Y los puntos positivos, a ver, porque ya nos estamos poniendo un poco... Demasiado serias. Serias con el melanoma. Bueno, que es un tumor que a diferencia de todos los otros cánceres, que algunos son muy raros, no sabemos por qué vienen y por qué nos tocan, este tiene un factor muy claro, ¿no? Es que la exposición solar se ve, se sabe, se conoce, lo estamos explicando y hay un montón de gente que ya lo sabe y lo podemos difundir y saber y cuidarnos. Si nos cuidamos del sol, la mayoría de los melanomas se pueden evitar. Exacto. ¿No? Y hay algunos un pequeño que no. porcentaje independiente del sol, pero la gran mayoría se relaciona con el sol. Claro. Con lo cual, esto se evitaría. Sí, sí, sí. Después, clarísimo. Hay poblaciones de riesgo, hay muchas, los pilotos de avión, los socorristas, que también los tenemos muy, muy estudiados, pero lo que nos importa ahora, y porque la mayoría de la radiación que vamos a recibir en la vida es en la infancia y en la adolescencia, la gente joven y los niños y los bebés. Exacto. Entonces son una población fundamental para que nos ocupemos y para que los adolescentes también tomen conciencia de que es este el momento en el que tienen que cuidarse. Desde luego, porque aunque no es el momento en el que van a ver las consecuencias, sí es donde se va a generar la gran cantidad del daño, ¿no? Entonces... Es súper importante, nosotros sabemos que muchos papás estáis súper motivados, lo vemos ya, hemos visto un cambio importante, ¿no?, en la sociedad, pero de verdad que es muy importante, ¿eh? Los niños tienen una piel más sensible y acumulan mucho daño, hay que prevenirlo. Y que se ve, que la mayoría de los tumores se ven con una tomografía, con una radiografía, el melanoma se ve, si hay un lunar que es muy diferente al resto, que crece muy rápido, el patito feo, como decimos nosotros, que son todos los lunares de una forma y hay uno que no tiene nada que ver, se ve, el melanoma se ve. Y entonces, ¿cómo nos cuidamos? Para hacer un poco una idea de todo lo que dijimos. Bueno, en la escuela, así apuntamos un poco a lo que estamos hablando ahora, en Australia, que tienen un montón de experiencia con todo esto, tienen un programa que se llama SunSmart. De hecho, es uno de los pocos países que ha conseguido disminuir la incidencia de melanoma, ¿eh? Está disminuyendo durante bastantes años consecutivos y ahora parecía que se estabilizaba un poco, ¿no? Tal vez por el cansancio, ¿no? de las campañas, pero han trabajado súper bien. Y han trabajado justamente en esto, en la gente joven, en los colegios. En los colegios los tienen muy, muy aceitados. Este programa SunSmart, como pueden ver acá, todos estos niños con gorros, con camisetas que les cubren del sol, que los protegen. Y tienen una política muy estricta, o sea, tienen un programa que lo hacen cumplir. Trabajan para aumentar los espacios con sombra, con árboles, para que jueguen al aire libre protegidos, para que no esté el sol todo el tiempo dándoles directamente. Lo hacen desde un reforzamiento de la salud, de los beneficios, algo positivo, no hablar todo el tiempo del cáncer y de lo malo, sino de lo bueno que es protegerse del sol y tener una piel sana, porque al final se trata de eso, y de que una piel que esté sana, del color que nos haya tocado, tiene que ser la que más nos guste. Y tienen exámenes también, o sea, lo promueven, se ocupan y evalúan a los profesores, a los niños, a los adolescentes y se aseguran también de que las familias participen. Esto que estamos haciendo un poco porque nos entusiasma y nos gusta y porque los padres, por suerte, están bastante concienciados aquí en Barcelona, ahí también interaccionan mucho y se aseguran de que los profesores y las familias estén súper implicados. No solo esto, sino que tienen medidas de control, como que toman fotografías cuando es el Open de Australia y cuentan cuánta gente está en las gradas sin gorro o sin camiseta o sin gafas y lo van monitoreando de año en año para ver la política, cómo va en cuanto a la recepción y si tienen que cambiar algo, si algún año hay tres menos con gorro, entonces ya... Otra charla. Y nosotros aquí, ¿qué granitos de arena pusimos en cuanto bueno, a educación? Pues, a ya ver, hace más de 10 años, con el doctor Malvé nos dimos cuenta que, bueno, yo creo que hace a lo mejor
15 años o más, porque yo tenía a mis niños pequeños y teníamos Teo, y Teo tiene un hermanito, y Teo va a la escuela, y Teo, y veo que es Teo, no Teo va a la playa, no, Teo un día de playa. Yo, ¿un día de playa? Y Teo es un niño pelirrojo, y en la portada del cuento estaba tumbado en una hamaca tomando el sol. Un niño pelirrojo. Le dijo, no, esto no puede ser. Y hablamos con las autoras, Violeta Denon, que son dos autoras que firman con este seudónimo, y ellas estuvieron completamente de acuerdo. Editorial Planeta también nos ayudó, y reeditamos este cuento, y ya no es nunca más Teo un día en la playa, sino Teo va a la playa. Y este Teo va a la playa, pues juega con camiseta, con gorro, se pone en crema fotoprotectora antes de salir de casa, y no van a pasar el día, sino que van un ratito a un momento a hacer una actividad. La verdad que estuvimos muy agradecidos, y este cuento se ofreció a todas las escuelas de P3 y P4 de aquellos años. A lo mejor algún profesor lo recuerde, luego tal vez nos lo comentará. Y sí, pensamos que es muy importante, ¿no?, tener en cuenta que imágenes como las que tenemos a mano izquierda no es algo que debemos promocionar a nivel de salud de nuestra población. Sí, porque son pequeños gestos, pero al final un niño que lee un cuento y ve cómo están, ¿no? No preguntaría a mí por qué me ponen la camiseta, ¿no? Claro, claro. Y esta es la escuela de Lara. Yo tanto dar esta charla en la Enchaneta, en la Escuela Bresol. Bueno, la verdad es que yo estoy muy contenta. La fotografía de la izquierda es cuando Lara empezó, que es un patio precioso. Y bueno, da mucho el sol. Y la otra fotografía es cuando Lara ya terminaba, que tuvieron una genial idea de utilizar un poco el presupuesto y los recursos que tenían para poner un toldo, porque les pareció súper importante. No fue idea mía, sino que realmente fue algo positivo, que es eso, ¿no? Como educar en lo positivo, en los beneficios, no en el miedo, no en el cáncer de piel, sino desde, bueno, que ellos van a estar más contentos, van a jugar más cómodos, y así fue. Así que este toldo maravilloso de la Enchaneta es una idea de los padres, ¿no? Sí. De saber un poco la importancia. Muchas veces, lo que dices, ¿no?, en positivo, y voluntades, ¿no? Porque una vez lo ves tan claro, ya buscas la manera de que pueda ser posible. Sí, sí. Bueno, y aquí un árbol que crece cada vez más grande en la misma escuela, y el toldito en la parte de arriba. Y hoy hablaba con Gemma, que es la directora, y me contaba que están poniendo un montón de árboles. Entonces es esto, ¿no? De hecho, la parte de entrada van a ser todas plantas, y es esto, buscar sombras, buscar naturaleza. Y al final es mucho más agradable estar en un entorno así que en un entorno de cemento, y que nos dé el sol directo. Realmente los niños están más cómodos y más confortables. Sí, sí. Y en España hay un poco una tendencia. No está ampliamente instalada en todas las escuelas, pero esta campaña que convive con el sol es una campaña importante, ¿no? Que hace años que la doctora Sila Verte... Desde la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología, y que pretende, pues, educar y colaborar con las escuelas para difundir hábitos saludables con el sol. Bueno, aquí tenemos un poco, ¿no?, todo lo importante de cada cosa. Y lo más importante no es qué tipo de crema me compro. Lo vamos a repetir mil veces. Lo más importante es buscar todo esto, los lugares seguros, las horas del sol, y recordar que el sol, esta frase está bien, es como la lluvia, ¿no? Cuando llueve, que uno se moja por todos lados. Claro, el sol, como no molesta como la lluvia, no lo percibimos así, pero es así. Sí, el sol está todo el tiempo, ¿no? De una amiga dermatóloga dice, bueno, cuando llueve, o sea, no tomo la lluvia, claro, me mojo, pues, claro, aunque no tome el sol, me toca, o sea, claro, no hace falta, claro, no la actitud de tomar el sol. No. Igualmente nos toca. Nos toca. Y no solo en la playa, esto ya lo dijimos, ahora como viene el verano estamos muy enfocados a toda esta idea del mar y de la arena, pero cuando estamos en la nieve refleja muchísimo, así como reflejaba en el agua, que decíamos recién. El césped también refleja, la arena refleja, muchas superficies reflejan, y esto, claro, cuando estamos al aire libre. Y si no tenemos ahí el teléfono inteligente para ver cuál es el índice UV y no nos fijamos, bueno, sentido común, ¿no? Cuando el sol cae desde arriba y nos quema y nos daña, no hacemos sombra con nuestro cuerpo, ¿no? En ese momento, así, no tenemos que estar expuestos más de pocos minutos. Cuando nuestra sombra es más larga que nuestro cuerpo, claro, ahí ya, si nos olvidamos la crema, tampoco es tan terrible. Esto debería cambiar, esta imagen debería ya
yo digo, igual exagero, pero es como, ¿no? Esa como foto maltratar a un niño. Esos niños que aparecen fumando, ¿no? Que en algunas imágenes de películas raras, que me decían, hay un niño o una embarazada fumando. Bueno, no sé, a mí, igual porque soy dermatóloga, me genera mucho rechazo ver esto como algo alegre. En cambio, esto me encanta, ¿no? De niños cuidados, fresquitos, que no estén agobiados. Y respecto a la ropa, saber que las distintas texturas y los distintos colores también nos protegen. Están las típicas prendas específicas que ya vienen con filtro UV, pero bueno, no están en todos lados. Saber que si tenemos un día de mucho calor, una prenda oscura nos va a proteger un poco más de que pase esa radiación. En cambio, una prenda blanca, que son como las de verano, las más fresquitas, hacen que pase más fácil la radiación y nos quememos con más facilidad. Igual que las prendas de lino, que son tan porosas y tan abiertas, un lino blanco... Nos quedamos protege menos, es más fresco, es ideal para estar en un sitio caluroso en la sombra, pero si tenemos que estar al sol, incluso las fibras sintéticas protegen más que el lino y el algodón. No es que me guste decirlo, pero esta es la realidad. O sea, si tengo que comprar un gorro, mejor oscuro, ¿no? que blanco. Y este artículo es súper interesante porque habla un poco de cómo nos protege la sombrilla respecto a los fotoprotectores. Y se hizo una comparación entre toda esta gente que estaba en la playa con la crema puesta, pero sin sombra, y los que estaban abajo de la sombrilla sin crema. ¿Y quién se quemó más? ¿Qué te parece? ¿Cómo fue? Pues desgraciadamente los de la sombrilla, porque una sombrilla puede ofrecer una fotoprotección de 7, de 10... pero además te protege del sol directo, pero no de lo que refleja la arena. Por lo tanto, te sigue tocando bastante sol, mientras que si tú pones una buena capa de fotoprotección en tu piel y pones un 50... Y estás poco rato. Y estás poco rato, aunque la cantidad que ponemos siempre es un tercio de la que se dice, o sea que si decimos que nos ponemos un 50, en realidad tiene el efecto de un 15, pero ya es mucho más que lo que tenemos debajo de la sombrilla. O sea que debajo de la sombrilla hay que ponerse la crema igual. Sobre todo cuando están estos niños pequeñitos abajo de la sombrilla que los ponen ahí y no les ponen crema por no usar químicos y todo esto, cuidado porque abajo de la sombrilla se pueden quemar muchísimo. Y lo más importante no es qué tipo de fotoprotector, es ponerse el que uno elija, ¿no? Siempre cuando nos preguntan, como hay tanta variedad ahora de texturas, de colores, de... Bueno, al final el mejor es el que te pones. El que te gusta, claro. El que te gusta. Claro, entonces, doctora, es que me ha dicho que es mejor en crema que en spray. ¿La crema a ti te gusta? No, la odio, no me la voy a poner. Pues spray, claro. ¿El spray lo vas a usar? Sí, pues entonces en spray. Entonces lo más importante es elegir usarlo, uno, ¿no? ¿Eh? Usarlo. Sí. Usarlo. Y si hablamos de físicos y químicos, este miedo a los químicos y... Bueno, simplemente explico. A ver, el fotoprotector físico lo que hace es reflejar. El rayo que llega se refleja, ¿de acuerdo? El químico, en cambio, absorbe la energía, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el químico se va gastando. El físico no, mientras esté en la piel irá repeliendo lo que le toque. Problemas que tenemos, que con el físico no podemos tener ni un amplio espectro tan grande, o sea, cubrir tanta radiación ultravioleta, ni tanta cantidad. Por lo tanto, no nos queda más remedio que añadir físicos y químicos para tener un fotoprotector muy completo, que nos cubra bien de la luz visible hasta la ultravioleta B, y que nos dé un índice de protección alto de 50, que son los que realmente nos sentimos como que son más seguros en la época del verano. Tanto unos como otros pueden absorberse algo en la piel, ¿vale? Tanto los químicos como los físicos. Y los físicos, cuando son partículas muy gruesas, se ve como blanco o brillante metálico y dura todo el rato, y esto no gusta. Cuando se hacen nanopartículas más pequeñas, ya no brillan, penetran, y estos pueden penetrar más. Por lo tanto, tanto unos como otros pueden penetrar algo en nuestro organismo. Por eso siempre recomendamos utilizar fotoprotectores, por supuesto, antes un fotoprotector que una quemadura, pero mejor una camiseta fotoprotectora que un fotoprotector. Claro, y donde nos ponemos la camiseta no hace falta, ¿no? Ponemos la crema abajo. Porque mucha gente le pone al niño toda la crema y luego la ropa. No, eso no hace falta. Claro. ¿Y qué esto de que sea de 50, de 100, de 10? Esta pregunta es la de todos los días. Hace referencia a la radiación ultravioleta B capaz de producir quemadura. ¿Vale? Y con un 50, si pusiéramos la cantidad que se utiliza en el laboratorio, tardaríamos 50 veces más en producir este eritema. Si normalmente son 10 minutos,
pues serían 500 minutos. Lo que ocurre es que, tal y como os he dicho, cuando nos ponemos la crema, incluso siendo generosos, es un tercio. Por lo tanto, ya no actúa como un 50, sino que actúa como un 15. Por lo tanto, si en 10 minutos nos quemamos, ahora sería 150 minutos. Esto siempre y cuando no nos mojemos, no sudemos, no nos sequemos con la toalla, etcétera, etcétera. Por eso, para estar en la franja segura, siempre recomendamos exposiciones cortas, esto yo lo recomiendo siempre, y si no queda más remedio que exposiciones largas porque uno está corriendo una maratón, haciendo ejercicio, lo ideal sería reaplicar. Cada 2 horas o 1 hora y media, exacto, el de 50. Vale, exacto, perfecto. Perfecto. Bueno, y si es de 50, de 90 o de 100, se llega como una meseta, decimos, y tampoco hay tanta diferencia entre uno de 100 y uno de 50. Sí, entre uno de 15 y uno de 50. Exacto. La recomendación es 50 o más, ¿no? Aumenta, o sea, de forma en una curva que es así, o sea que del 2 al 4 al 8, al 10 al 15, aquí cada uno gana mucho, y luego la diferencia entre el 50, 70, 90, 100 es muy pequeña. Por lo tanto, con un 50 estamos ya muy seguros. Perfecto. Y lo más importante, sobre todo en niños pequeños, es estar a la sombra. Ya lo decimos. Esto... Estar a la sombra, y sobre todo nos gustan más la sombra del chiringuito, la sombra... No de la sombrilla donde refleja la arena. No de la sombrilla donde ya es una sombra pequeñita y que además es una tela que está dejando pasar. Sí, sí, sí. Es como, aunque tengan estos filtros... Es como filtros... un colador. Sí. Y yo me he puesto un colador encima del niño para que no se moje con la lluvia. Pues los niños de menos de 2 años, conviene no llevarlos a las horas pico, no, a lugares, exacto, al aire libre, ¿no? Como la, exacto, para que lo no mejor es el horario, la ropita, la sombra. Uh-huh. Y que algunos fotoprotectores tengan este círculo con el UVA, esto es importante. Es súper importante. ¿Por qué? Porque os he dicho que el 50 o el 30 o el 15 tiene que ver sobre todo, con la radiación ultravioleta B. Pero, ¿y qué pasa con la A? Pues la A, los que tienen este círculo, significa que como mínimo tienen una protección de la A, que es un tercio de lo que conseguimos con la B. Los que no llevan el círculo, ni eso. Por lo tanto, nos estamos dañando muchísimo con la A. Y de la radiación ultravioleta que recibimos del sol, el 90% o más es A. Por lo tanto, muy importante buscar siempre un fotoprotector que tenga un UVA en un círculo naranja. Eso es súper importante. O sea, 50 o 50 más y con el círculo A, en resumen de toda esta explicación. Exacto. Hay un montón. Y claro, cuando decimos que los químicos que tienen esto del octocrileno, que mejor evitarlo, hoy en día, en general, son todos seguros. Los que se venden en farmacias tienen, en general, más testeos que los que se venden de forma libre, a lo mejor en supermercados o en sitios menos convencionales de venta de fotoprotectores. Los que están en farmacias y de marcas habituales son casi todos muy buenos, y con 50 más y con el círculo A estamos tranquilos, perfecto, ¿no? Con los químicos. Y muchos, sí, son mixtos, lo que decíamos, ¿no? Son físicos con algo, sí, químico. Y desde luego, si hay alguna intolerancia para algún químico, siempre podemos escoger algunos físicos, ¿eh? Perfecto, y son los que se prefieren, ¿no? Sí, en niños, sí, muy, y pequeñitos, muy pequeñitos, vamos a poner... Si hay que poner algo, ponemos un físico. Si un día es especial, que vamos a estar un poco más expuestos, sí, si alguna vez... Claro, uh-huh, perfecto. Y bueno, ahora con esto que fue el Día de los Océanos hace poco y que explicaban casi todas las marcas de fotoprotectores, explicaban su producto, son bastante más seguros e intentan no tener estos residuos tan tóxicos, uh-huh, y toda esta lista de sustancias que dañan todo lo que vemos en el mar, en principio no estarían presentes, y si tenemos dudas, deberíamos evitar todo esto, ¿no? Exacto. O sea, en la etiqueta, uh-huh, del fotoprotector. Exactamente. Aquí tenemos un montón de ejemplos. Algunos ya vienen incluso con envases reciclables, que no los hacen con plástico, para no sumar plástico al planeta. Bueno, ya se están ocupando también de la conciencia. ¿Y la fotoprotección oral? ¿Qué es esto, Susana? Sí. Esto... Bueno, sobre todo de algunas moléculas, por, uh-huh, ejemplo, un derivado de un helecho, que es el Polypodium leucotomus, que es como, o sea, te dañas la mitad, ¿no? Cuando te expones al sol, y es una muy buena alternativa para aquellas personas que a lo mejor pues tienen una piel muy clara y por la mañana van al trabajo caminando y vuelven y vienen y van, y como mínimo ya el daño que reciben es la mitad. ¿Y cuándo conviene empezar a tomar esto? ¿Todo el año? ¿Primavera? Unos 15 días antes de bueno, yo recomiendo casi marzo, porque, uh-huh, el primer día de sol es el que todo el mundo se quema. Entonces, ¿y hasta cuándo se toman? ¿Se toman todo septiembre, el verano? Hasta septiembre, más, perfecto, o menos. Esto es lo que recomendaríamos. ¿Y desde, qué edad? ¿Se pueden, ahora que estamos hablando para niños y la adolescentes? La verdad es que, por ejemplo, el Polypodium leucotomus a veces lo damos en los niños
con otras patologías porque tiene otras propiedades, o sea que no habría ningún inconveniente. Uh-huh. Y también hay otros antioxidantes que se podrían añadir a este polipodium, que también son derivados de algunas frutas, ¿no? Como el resveretrol y algunos otros que también tienen este efecto antioxidante. Perfecto. Que nos ayuda. Bueno, y hubo un estudio para terminar un poco en nuestro entorno que valoraron justamente esto, ¿no? Cómo se protegen los niños en las escuelas catalanas. Ya tiene unos años este estudio, seguro que si lo repetimos hoy nos da mucho mejor. Y estudiaban niños de edades, bueno, bastante pequeños, entre 6 y 12 años. Y los resultados eran un poco, que usaban un poco todo al revés. Primero iban por la crema y después iban por la gorra y último por la camiseta, que yo creo que a lo mejor es la idea que tenían muchos de nuestros oyentes hoy y después de haber escuchado todo este lío, vamos a intentar de que sea lo último que nos pregunten, el fotoprotector. Y bueno, muchos se exponían en estas horas tan peligrosas con pocos cuidados. De hecho, en Australia, un niño como el que tenemos aquí en la foto con un eritema solar, con una quemadura solar en los hombros, se considera un maltrato. Entonces, uh-huh, deberíamos empezar a cambiar nuestra mentalidad. Uh-huh. Y enseñar con el ejemplo, ¿no? Y desde la salud y desde lo bueno, ¿no? Como empezó la charla, un poco terminarla. Sí. Que el sol nos hace bien, que nos encanta estar al sol. Es un privilegio vivir en Barcelona, por muchos motivos. Soleado, y además porque tiene un sol precioso. Pero, bueno, tomar lo bueno del sol, ¿no? Y o sea, que nos dé la vida con seguridad. Claro. Y bueno, y así como algunos hábitos están tan claramente aceptados, ¿no? De que la lluvia un niño se puede resfriar si no lo tapamos, o en la nieve si tiene frío le puede dar una neumonía, o que hay que lavar los dientes, comer sano y dormir bien, que protegernos de los rayos nocivos del sol y disfrutarlo al mismo tiempo tiene que ser igual de placentero, no tiene que ser un reto, ¿no? Tiene que ser algo que nos guste hacer. Y recordar que este año nuestra piel estuvo bastante poco expuesta al sol, sí, y cuidado con las quemaduras, porque, claro, cuando es un poco a poco, aunque no nos gusta el bronceado, sí que hay, digamos, una adaptación al cambio climático. Hay ahora de golpe vamos a estar en las terrazas. Que no hemos explicado, pero bueno, la piel se adapta, se engruesa un poquito más la piel, uh-huh, y acumula pigmento en los estratos altos, con lo cual algo nos protege. Y es muy peligroso el no exponerse nunca y de repente exponerse, quemarse. O sea, lo peor, la quemadura. Claro, y cuidado este año post-COVID, esperemos que tengamos un verano un poco más parecido al anterior. Cuidado, uh-huh, con las quemaduras. Bueno, y con esto, ¿no? Estamos terminando ya. Estamos terminando, nos hemos ido ya una hora casi, pero estaríamos encantados de que nos hicierais preguntas. Espero que nos hayáis oído con buena calidad, que la transmisión haya sido buena y correcta. Y tenemos el chat abierto. Podéis mandarnos preguntas por el chat. A ver, aquí creo que veo que hay dos preguntas, me ha parecido ver. A ver. Sí, perfecto. Ah, muy bien, nos preguntan, ¿y qué hay del melanoma del ojo? Bueno, es lo que llamamos el melanoma ocular o melanoma uveal, y en este tenéis toda la razón, es completamente independiente de la radiación ultravioleta. Sí que es cierto que el melanoma de la conjuntiva es esta como mucosa, lo que envuelve el ojo, lo que nos protege de que se nos pueda dañar, este sí que tiene que ver con la radiación ultravioleta, pero tenéis razón que el melanoma ocular es independiente de la radiación ultravioleta, ¿eh? Piel clara, ojos claros y bastantes antecedentes familiares de melanoma de piel, ¿no debería realizar también revisiones oculares o no va directamente relacionado? Sí, muy buena, ¿eh? Muy buena pregunta, muy buen comentario. Cuando hay antecedentes familiares de melanoma ocular, por supuesto hay que hacer una revisión anual. Y para los pacientes con melanoma y las familias con melanoma familiar, también recomendamos estas revisiones. El melanoma ocular es mucho más raro que el melanoma cutáneo, pero es el más frecuente de todos los tumores a nivel ocular. Por lo tanto, también nuestros compañeros oftalmólogos deberían también tener un pequeño papel aquí para poder hablarles de ello. Entonces, bueno, nos pregunta que tienen dos hijos pelirrojos, ¿a partir de qué edad se recomienda ir al dermatólogo? O sea, antes de la pubertad es extraordinariamente raro que pueda haber cualquier patología relacionada con cáncer de piel. Por lo tanto, no sería necesario. A no ser que veáis alguna lesión muy rara, extraña, negra, rosa, roja, que crece, que cambia, algo que no tenían antes. Entonces, mira, siempre es mejor consultar.
Sí, no, habitualmente en las familias con un ámbito, como comentaban, de varios casos de melanoma en la familia y personas pelirrojas, a partir de la pubertad se recomendaría un primer control dermatológico. Sí, encima también contemplando que en la visita del pediatra, un órgano que se mira también de forma extensa es la piel, ¿no? Sí. O sea, siempre poniendo el ojo que los pediatras seguro que miran toda la piel una vez al año, sí. Vale, entonces sí, también nos preguntan esto, que si el melanoma es de piel, ¿solo también conviene mirar los ojos? Sí, siempre conviene. Siempre conviene. Bueno, animaros a ver si alguno más tiene alguna duda o alguna pregunta. Si no, yo, Priscila, quería preguntarte, ¿cuáles son las principales reticencias que hay a nivel, ¿no?, de las escuelas para los patios, las sombras y demás? Bueno, yo creo que hay como un falso concepto de que es beneficioso estar al aire libre cuando hay sol en esos horarios peligrosos, porque no lo saben. Mi experiencia fue muy buena en el colegio de Lara, que hubo un trato más directo y más personalizado. Cuando lo hablamos y lo comprendieron y entendieron, eran ellos los que me pedían a mí más información y ellos, toda esta idea del toldo y todo, surgió del colegio, sí, ¿no? De una orden. Y este toldo es muy adecuado, sí. Porque no evita el 100% de la radiación ultravioleta, sino que la disminuye, claro. La filtra. Claro. Y además también produce una disminución de la temperatura en el patio, uh-huh. Que también es algo importante, ¿no?, para la comodidad de los niños. Yo creo que, claro, el tema de la educación está como todavía en proceso de que se entienda, porque para las maestras lo que me comentan es que es muy difícil ponerle la crema a todos los niños una o dos veces durante el día. Claro, porque esto debería ser lo último, que es un poco lo que veíamos en la encuesta que se hizo a las escuelas catalanas, ¿no? O sea, poner la crema es muy difícil a todos los niños. Claro, es que no tendríamos que estar poniendo tanta crema, ni antes de ir al cole, ni durante el cole. Se podría poner, pero está siempre el foco puesto en la crema y son patios preciosos, pero descubiertos totalmente de árboles, los niños no van con gorro. ¿Con qué un niño vaya con un gorro y una camiseta media manga? Ya ganamos un montón. Claro. Y eso no se propone, digamos, pero por el desconocimiento, no por falta de interés ni por rechazo a este tema, sino yo creo que cuando sigamos educando un poco en salud, van a ser ellos los que propongan ideas. Sí. De hecho, ahora nos preguntaban si los filtros ecológicos, que no llevan químicos y son naturales, son mejores y cumplen todos los otros requisitos. Y la única advertencia, ¿no?, que yo tendría es que, de hecho, hay una legislación que se cumple para los productos en farmacias, uh-huh. Y que en otros canales de distribución hay como más libertad para la venta de productos. Exacto. Mm. Y entonces no podemos estar tan seguros de si han pasado estos controles, exacto. ¿No? Exacto. O sea, los están en las farmacias, en general tienen un sello de calidad. Mejor, pero yo no lo puedo asegurar, ¿no? Puede ser que uno sea mejor y que otro sea peor y tampoco lo tengamos tan, tan claro. Creo que sí que sería muy interesante el poder tener como una escala donde todos los fotoprotectores, tanto desde los que están en los mercados como los que están en herboristerías, como los que están en las farmacias, pudieran tener un control de calidad, ¿no? Pudieran tener un control que los asimilara para que nos sintiéramos todos más seguros, ¿no? Porque al final el fotoprotector algo tiene que tener, ¿no? Entonces, uh-huh. A veces nos ponen que, yo que sé, óxido de zinc. Pues el óxido de zinc es un fotoprotector físico que utilizan fotoprotectores de farmacia, fotoprotectores naturales, ¿no? Entonces, sí. Algo tiene que haber para que cumplan su función, ¿no? Si no, no la cumplirían. Pero sí, podría ser interesante. Van llegando muchas preguntas, estamos encantados, ¿eh? Uh-huh. Entonces, ¿la fotoprotección oral sería recomendable también para niños de 4 a 6 años? A ver, yo esto la guardaría para aquellas, por ejemplo, lo que hemos comentado antes, una familia con varios casos de melanoma y niños pelirrojos y que no queda más remedio que porque juegan a tenis y tienen algún campeonato y entonces, bueno, vale, pues la... Bueno, o que hoy por hoy, ¿no?, como está el tema de las escuelas, sí. A ver, sin entrar en pánico, realmente no hay un uso adecuado del aire libre en los colegios. En general los patios están súper descubiertos y los niños van un poco
sin mucha protección ni de gorro y camiseta ni de crema. Entonces, claro, un niño pelirrojo con mucho riesgo que va al cole cada día y está todos los días una hora al sol, claro, igual ese caso puntual, sí. ¿No? Yo no lo recomendaría para toda la población en concreto, ni mucho menos de niños, pero sí que sepamos que existe esta posibilidad para algunos casos seleccionados. Luego me preguntan también si pueden salir pecas sin exposición al sol. Mi hija tiene 2 años, le han salido 3 pequitas pequeñas detrás del brazo de la pierna. Vale, me encanta. Seguramente estas pequitas no son los lunares, las pequitas de la quemadura solar, como las que tengo yo, por desgracia, sino que son lunares. Y la predisposición a tener lunares o el número de lunares viene predeterminado un 70% por la genética. Y solo un 30% es la radiación ultravioleta. O sea que a lo mejor es que en la familia hay antecedentes de gente con lunares. ¿Eh? Tampoco le daría más importancia. O sea que no os preocupéis, no es culpa vuestra. La niña tiene lunares porque genéticamente tenía que salir. Sí, de hecho, tampoco vamos a hablar ahora de todas las manchas de la piel. Pero hay manchas de piel que son los léntigos, que salen por el sol. Hay manchas de la piel que son lunares, que muchos salen por la predisposición de cada uno, y hay otras manchas que son, ¿no?, los tumores de piel. Pero no todo lo que tiene pigmento viene por el sol. Nos preguntan también qué horas son las mejores para los niños que les dé el sol. Y que con el cambio de horario esto crea confusión. Bueno, lo mejor sería antes de las 11 de la mañana, ¿vale? Las prohibitivas serían de 12 a 4, ¿vale? Porque son 2 horas antes y 2 horas después del mediodía, que ahora el mediodía con el horario de verano es a las 2. Del mediodía. Entonces, para mí lo ideal sería que los niños puedan ir a la playa a primera hora de la mañana, de 9 a 10 de la mañana, de 10 a 11, no estando todo el rato a pleno sol, con su camisetita. Y en los coles, ¿no? O sea, plantear un poco los horarios de descanso y de corte al aire libre, aunque sea, en esos horarios, sí, ¿no? Intentarlo, a ver cómo podemos hacerlo. Y después también muy interesante hacer actividades al aire libre, la playa, los partidos de tenis, de fútbol, a partir de las 6 de la tarde. Claro. Porque el problema de la mañana, que es fantástica, es que siempre salimos un poco más tarde de lo que queremos. Y cuando estamos en la playa cuesta más irnos de lo que habíamos planeado y acabamos alargando. Cuando vamos por la tarde, si esto pasa, pues llegamos más tarde y si se nos alarga, pues mejor. Nos quedamos con la luna, o sea que no, ningún problema. Espero haber aclarado vuestra duda. Otra pregunta, ¿la existencia y abundancia de lunares en la piel es una muestra del grado de desprotección y fragilidad de la piel? En edad adulta, si salen más lunares, ¿es normal o negativo? Contesto yo si quieres. Sí, porque... A ver, tenemos dos tipos de manchas. Las manchitas café con leche, que son secundarias a la quemadura, y los lunares, que son estas un poquito más grandes, marrón, un poquito más oscuro, que cuando son de nacimiento o salen los primeros años de vida pueden tener algún pelito, que estas vienen determinadas genéticamente, la tendencia a tener muchos lunares, y desencadenadas por el sol. Por lo tanto, la respuesta es que sí que es un signo de tendencia a tener muchos lunares. Y tener muchos lunares también es un factor de riesgo para tener melanoma, por lo tanto sí que es un indicador de una piel frágil con el sol o que tiene más peligro o más riesgo con el sol. Y sí pueden salir algunos lunares en la edad adulta, pero la mayoría salen en la adolescencia y adultos jóvenes. Y muchas veces en la gente adulta y mayor salen otras lesiones que son las queratosis seborreicas, que se llenan las espaldas de lesiones que son como verruguitas. Claro, muchas veces no son lunares. Hay gente que viene a hacerse control de lunares porque se ve un montón de lesiones pigmentadas y tiene 2 lunares a veces. Y todo el resto son otras lesiones. Claro, no todo es lunar. Sí, sí. Y nos preguntan 2 cosas. Los signos de sospecha. Bueno, repasamos lo que se dice en la campaña del euromelanoma cada año. El A, B, C, D, E. A, ¿qué quiere decir? Un lunar que sea asimétrico, que si lo partimos por la mitad, un lado no es igual que el otro. La B, bordes irregulares. La C, varios colores, o un color negro, o un color rojo, algo diferente de lo demás. La D, un diámetro superior a 5 milímetros, 6 milímetros. Y la E es que cambia, cualquier cambio. Y además nos preguntan, ¿qué es el patito feo, Priscila? Claro, el patito feo, porque claro, todo esto es perfecto, lo del ABCD, pero hay gente que tiene la piel un poco clarita, que son esta gente un poco rubia, de ojos marrón claritos, que sus lunares en general son
color marrón claro y muchos son de un tamaño un poquito grande. La gente sí. más morena tiene lunares como puntitos marrones. Yo tengo lunares muy pequeñitos, de 2 milímetros, marrón oscuro. Y la gente más clara tiene lunares que a lo mejor muchos tienen más de 5 milímetros, digo, porque ahora estarán viéndose y igual vienen algunos de 5 y se vuelven locos. No, el que tiene muchos lunares de más de 5 milímetros o de ese tamaño, marrón clarito, todos iguales, no es un signo de alarma. El tema es tener uno muy diferente. Por ejemplo, si esta persona que tiene ojos claros tiene lunares claritos, algunos de 5 milímetros, otros de 3, y uno que es negro oscuro, como todos los que tengo yo, por ejemplo, si él tiene uno de los que en mí son todos de una manera, es su patito feo. Si yo tengo uno muy clarito, un poco rosado, de 5 milímetros, que no tengo ninguno así, en mi cuerpo, este, que en la otra persona son su mayoría, en mi cuerpo es mi patito feo. Entonces, según el fenotipo que llamamos nosotros, que es el tipo de lunar de cada uno, si hay uno que es muy discordante, ese hay que ir a verlo. Sí. Exacto. Esto es porque cada uno tiene su tipo, Tipo de lunar, ¿eh? Como su tipo de color de pelo y de ojos, ¿no? También nos preguntan qué sucede con las marcas de nacimiento. Imagino que se refieren a los angiomas. Uh-huh. Si se tienen que proteger más, menos, igual. Bueno, con el tema del riesgo de cáncer de piel, no necesariamente. Lo que pasa es que como son lesiones vasculares, todo lo que es vascular, cuando le da calor y cuando le da la luz del sol, se puede dilatar más y poner un poco más rojo y llamar un poco más la atención. Digamos, no es que esa piel tenga más riesgo de cáncer, pero sí que a lo mejor esas lesiones se ven como más inflamadas o irritadas o más vascularizadas cuando se ponen a cualquier fuente de calor y el sol también. Uh-huh. Pero no tiene, y después no sé si serán los neus congénitos las marcas. Que hay niños que nacen con lunares, que son lunares más grandes, que a veces ocupan mucha parte del cuerpo, esas marcas también. Eso sí que hay que revisarlos y, bueno, aquí en el clinic con la doctora Carrera que lleva un poco, con un estudio de todo el país, estos niños con marcas de nacimiento que son neus congénitos, lunares grandes, que sí que hay que revisarlos en el dermatólogo por lo menos una vez al año. Uh-huh. Eso y estos seguro. Neus congénitos sí hay que protegerlos sí, mucho del sol. Eso sí, son infrecuentes y si algún niño tiene alguno de estos que son grandes, que son estos que tienen pelitos a veces, que pueden ocupar todo el tronco, una pierna o la cara, eso sí que hay que verlo. También nos comenta que dice, bueno, el melanoma habitualmente es asintomático. O sea, aquí a lo mejor hay algún médico, porque digo, vocabulario sí, técnico. Sí. Pero también puede picar o molestar, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es muy poco frecuente. Y cuando un melanoma ya pica o sangra, ya la verdad es que esto ya preferimos verlo mucho antes, ¿no? Pero sí, desde luego, cualquier lunar que pique, sangre, cambie de color, de tamaño, de forma, mejor consulta. Muchas veces son lunares buenos que tienen una pequeña infección en un pelito, tienen un eczema, tienen una picadura, pero siempre, siempre, siempre es mejor consultar de más que no de menos. O sea que muchas gracias por la pregunta y sí, si un lunar pica o lo que sea, molesta, sangra, tiene una costra, siempre, siempre mejor consultar. Sí. No, médico no, pero mi madre ha tenido 2 melanomas, mi tía 2 y mi otra tía 3. Bueno, en fin, entonces es... Hay familias con melanomas. Sí, sí. Realmente sabemos que en nuestro ámbito existe el melanoma familiar, es un 10% del total de los melanomas y también en las escuelas tenemos que ser capaces de que los niños que pertenecen a estas familias puedan pues, disfrutar ¿no? de todas las actividades sin ser vistos como un niño raro, ¿no? Y yo recuerdo hace 20 años cuando intentábamos que dejaran a los niños llevar gorras a la escuela y era un problema, ¿no? Porque no querían la diferencia, no querían dejar a un niño así y otro no. Y creo que esto ya lo tenemos muy, muy superado, o sea que sí, es cierto, es cierto. Muy bien, no sé cuánto tiempo teníamos para la discusión. Bueno, tenemos 10 minutos más si hace falta. 10 minutos ya... más, van llegando preguntas, llegando, la verdad tenemos... Ojalá que todos los niños pudiesen ir con gorra y fuera parte de la vestimenta, ¿no? De que vamos de ponco, yo que tengo una niña que ya elige su propio estilo, ¿no? Que fuera ir con gorra, que fuera una costumbre, además que... Porque ahora que empieza el verano, a mí lo que me pasa es que empiezan a insistir desde el cole de pónganle la crema antes de que vengan al cole, así ya vienen con la crema puesta. Claro, un concepto que no está mal, pero claro, la crema dura 2 horas, o sea, cuando salen al patio ya no queda más crema, y nadie pregunta de pónganle un gorro o pónganle... Bueno, también es cierto que el fotoprotector, algunos de ellos tienen alta remanencia, ¿vale? Y algunos pueden durar incluso 8 horas. Sí.
¿Vale? Habrá algunos para... Pero siempre y cuando no se mojen, claro, no suden, sí, no se lo retiren, ¿no? Sí. Entonces aquí es cierto que lo mejor es las sombras, las gorras, las camisetas, y lo del protector pues un poco medio. Tenemos más preguntas, ¿eh? Bueno, también hay gente que nos da las gracias. Gracias a vosotros por acompañarnos. Hasta ahora, un lunes. Sí, ¿no? Hasta ahora, un lunes de verano. Pero bueno, mira, uy, perdón, tenemos muchas preguntas, ¿eh? Bebé de 3 meses, pasamos mucho tiempo al aire libre con el mayor. ¿La sombra de los árboles es suficiente? ¿Por qué cremas? A ver, la sombra de los árboles, si buscáis en internet, os pueden indicar cada árbol qué índice de protección supone. Una de las potentes es la de la morera, como la que habéis visto en, sí, la escuela, ¿eh? Sí. Pero hay otros que no protegen tanto, ¿eh? Por lo tanto, hay que tener un poco de precaución. Y si es un bebé de 3 años, yo diría que aparte de estar en la sombra del árbol, tal vez también a estos pequeños parasoles que van en las sillitas y demás. Yo cremas a un bebé de 3 meses intentaría no ponerle. Y ropa fresca, de colores vivos, ancha. Y que hay ropa con filtros también, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Yo, a ver, si antes de que se queme pondría crema, pero no es lo que más me gusta, ¿eh? Otra pregunta. Muchas gracias, muy interesante. Un niño de 11 años que siempre se quema cuando va de colonias, que están todo el rato al aire libre, ¿recomendaríais protección oral? Sí, en este ahí caso sí. Que siempre ahí, se quema, sí. Si siempre se quema, sí, por favor, sí, que no se nos queme este verano. Sí. De acuerdo, más preguntas. ¿Dais esta charla de forma habitual para las escuelas? Lo estamos intentando, Cristina. Bueno, yo la daba de forma habitual, un poco informal, y como ahora sí, el COVID algo bueno nos trajo, que es esta forma de comunicarnos un poco más transversal. Sí, vamos a intentar, sí, que se establezca una colaboración con todas las escuelas que quieran para repetirla, una charla parecida a esta cada año, sí, y también algunos otras otros temas de interés, ¿eh? Sí. La propuesta fue un poco desde el Hospital Clinic a las escuelas y es una idea que tomó fuerza gracias al interés de ustedes. Entonces le fuimos dando forma. Y la idea que tenemos, a ver si se puede concretar este 2021 en el nuevo ciclo, cuando empecemos en octubre, es hacer un ciclo de charlas mensual con otros compañeros del Hospital Clinic, que tratemos temas que tengan que ver con las dietas, las alergias, las gripes, los resfriados y otros temas de dermatología. Ojalá que lo podamos llevar a cabo inmediatamente, pero es la idea. Esta es la idea, ¿eh? Y me preguntan también... Teníamos un par de preguntas. Ah, sí, esto. ¿Qué tamaño es el que se considera como un nebus grande o gigante? Bueno, la respuesta es médica y va a ser un poco complicada porque es muy fácil. Es más de 20 centímetros en la edad adulta. ¿Y cómo sabéis cuando un bebé tiene un nebus y esto en la edad adulta va a tener 20 centímetros o no? Pues tenemos unas reglas que nos permiten estimar el tamaño del lunar en la edad adulta a partir del tamaño del lunar en el niño y la localización anatómica. Porque un lunar de, yo qué sé, 3 centímetros en cuero cabelludo no va a crecer en la misma proporción que el mismo lunar de 3 centímetros en la nalga, que va a crecer mucho más. Entonces, lo ideal sería que si tenéis un niño con un nebus congénito, es decir, un lunar con pelitos que tiene desde el nacimiento, lo comentéis con su pediatra, pero el tamaño para considerarlo grande es más de 20 centímetros en la edad adulta. Uh-huh. Y más felicitaciones, muchas gracias. Y de paso encantada decir, ¿no?, que aquí la doctora Carrera sí que sí, tenemos, tenemos una idea especial, una unidad, ¿no?, específica para el seguimiento de niños con nebus congénitos grandes o gigantes, sí, y estaremos encantados de que os pongáis en contacto con nosotros, ¿eh? Sí, aparte hacemos muchos estudios que a veces no están tan disponibles, por ejemplo, yo hago la ecografía cutánea, se hacen estudios genéticos, se hace un seguimiento súper especializado con otros, sí, métodos de imagen. O sea, el hospital cuenta con una tecnología y hay un programa que es súper completo y realmente si hay algún oyente que conoce a alguien que no está en este programa, se puede poner en contacto con nosotras, bueno, por las redes o por el hospital y encantados de atender a los niños que tengan estos lunares gigantes. Y ahora hay otra pregunta que insistía en que no le queda claro si las cremas físicas son mejores o simplemente diferentes que las químicas. Y si las físicas ya serían las correctas o las mejores para los menores y para las personas con una piel delicada.
La verdad es que las físicas nos protegen de una franja de radiación ultravioleta A, que es correcta, y también cercana a la luz visible, pero no nos cubren también algunas zonas de ultravioleta B. Uh-huh. Entonces, o no con tanta potencia, no lo estoy explicando bien. Entonces, para conseguir un fotoprotector 50 más solo con físico es complicado, aunque ahora algunos productos lo están consiguiendo. Y yo diría que sí, que son mecanismos diferentes, que el químico no tiene por qué ser peor, sino que simplemente absorbe la luz y pueden ser derivados de plantas o moléculas que actúan de otra manera, y el físico refleja. Son dos maneras de actuar diferentes. Y que el físico también, recordemos que hay una parte se puede absorber cuando son estas partículas tan pequeñas, que un poco de las dos cosas tienen los dos, y es lo que preocupa, porque sí, a veces pensamos que el físico no se absorbe nada y es más sano, algo se absorbe. Y el químico, que es muy nocivo, bueno, el químico tampoco penetra tanto y todo no, lo que... Y sobre todo que el químico no deja de ser una molécula que se puede metabolizar, y esto uh-huh. significa que acaba desapareciendo, mientras que el titanio o el cobre, si penetra en las nanopartículas, esto no se metaboliza, esto queda lo ahí físico, para siempre. Estamos diciendo, lo claro. físico. Y después claro, recordemos que queda para siempre. Que el fotoprotector químico lo que previene es un daño del ADN irreversible que produce un cáncer de piel. Entonces, bueno, que los alimentos que comemos también pueden tener un perjuicio, pero tenemos que comerlos, sí. que es un balance, pero que no perdamos el foco, sí. que lo que estamos previniendo es un cáncer de piel. Y cuando hablamos de químico y físico, sería como en la comida, la naranja es química y la sal es física, uh-huh. ¿de acuerdo? Porque la sal es una única molécula que es física y la naranja tiene una serie de compuestos orgánicos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, que podíamos ponerlo dentro del amparo sí. del químico, ¿vale? Uh-huh. Pero no significa que uno sea artificial y el otro no, depende, hay muchos de distintos orígenes uh-huh. y simplemente unos son como orgánicos, son moléculas que de hecho son biodegradables, uh-huh. Mientras que los físicos, esta molécula es como un metal, o sea, está allí y va a estar allí siempre. Entonces, es un concepto que creo que debemos entender. Nos benefician los dos, nos ayudan a prevenir esta quemadura solar y este envejecimiento, pero no son lo primero ni lo más importante, sino lo primero más importante uh-huh. es hábitos saludables, evitar las horas del mediodía, ropa adecuada, dieta adecuada, antioxidantes y también, si no nos queda más remedio, en algunas partes del cuerpo, fotoprotectores. Claro. Entonces, ¿qué deberíamos poner? ¿Crema química o física? Yo creo que ahora lo mejor son los que compensan una parte con físico y con químico, porque también repartimos riesgos. Y claro. a día de hoy no sabemos que uno sea peor que el otro. Por lo tanto, yo lo que haría es lo que se dice siempre, repartir, ¿no? Para que luego acertemos, excepto en aquellos casos en los que haya alergias, claramente una alergia, claro, alguna intolerancia, ¿no? Una intolerancia. Y un niño menor de 2 años, o un niño menor físico. De 2 años, pondríamos físico. Un físico. Uh-huh. Sobre todo por un efecto de que si se absorbe en el niño, no pueda tener algún efecto en su metabolismo, ¿eh? Uh-huh. Pero esto sería sobre todo en los niños menores de 2 años. Y vale, hay varias escuelas más que querían contactar con nosotros. Todas estas escuelas que nos estáis contactando, tranquilos, que lo anotamos y os daremos el programa para las próximas ediciones. Claro, perfecto, sí. Estaremos encantadas de repetirlo. Encantadas de repetir y también escuchar vuestras sugerencias de temas que puedan ser de interés para las escuelas, para vuestros niños y para si les parece, nos pueden, si nos quieren dar un feedback o alguna duda o comentarios de otros temas y demás, por las redes, aquí tienen en Instagram nuestras direcciones, nos pueden mandar algún mensaje y estamos encantadas porque este programa lo estamos todavía... Podemos volver a proyectar un momento la presentación para que vean el Instagram, muchísimas gracias. Aquí tenéis nuestro Instagram, cualquier comentario que queráis, dudas, preguntas. O temas que les parezcan de interés, porque el programa realmente lo tenemos bastante avanzado, pero todavía quedan partes de discusión. Y de hecho uno de los temas era un poco hablar con la comunidad y ver las inquietudes que tengan. Así que sí, estaremos muy contentas de ver sus opiniones y sus intereses. Y creo que, bueno, tenemos ya, nos queda nada el último minuto. Voy a ver por si acaso si tenemos alguna pregunta más
en el chat, que la verdad ha estado muy activo, muy agradecidos a todos. Siguen llegando pues algunos comentarios y felicitaciones por el chat. Nos encanta sentiros cerca, ¿no? Aunque nos podamos ver. Estamos acostumbrados a charlas en directo, en presencial. Sí. Y ojalá la próxima edición pueda ser mixta, híbrida, ¿no? Porque, claro, para que podamos tener un buen auditorio donde aquellos que quieran venir presencialmente puedan venir y luego estar conectados desde un montón de escuelas y desde muchas personas desde su casa para llegar a todos vosotros. Muchas gracias. Yo creo que... ¿Te parece, Cristina? Sí, lo dejamos así. Gracias por toda vuestra atención y hasta muy pronto. Buen verano y cuidado con el sol. Muchas gracias.